Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Calidad Agrícola, este programa que acompaña a los trabajadores del campo en sus chacras, en sus fincas, en su lugar de trabajo y en todas las oportunidades que tienen también de capacitación y formación, como los grandes eventos agropecuarios de nuestro país. Hoy vamos a compartir con ustedes unas entrevistas que teníamos con expertos respecto a las proyecciones de la zafra 2023-2024, que ya está en pleno desarrollo. Ya se reporta un avance diverso de entre 30 hasta en algunas zonas hasta el 50% ya de la siembra de soja, que es el principal rubro económico de nuestro país. Vamos a escuchar en esta ocasión al asesor agrícola de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas, el ingeniero Luis Cubilla, y en representación de la Asociación de Productores para un Chaco Sustentable, APAX, a Marcos Kane. Empezamos un nuevo capítulo de Calidad Agrícola. La campaña agrícola 2023-2024 está en marcha. Los productores, con la esperanza y el entusiasmo renovado, volvieron a preparar el campo para una nueva zafra. Con el tema del campo paraguayo para el mundo, se dio apertura oficial a esta nueva campaña agrícola en el mes de septiembre, teniendo en cuenta que nuestro país produce alimentos para millones de personas. Cabe mencionar que la zafra 2021-2022 fue afectada por una sequía sin precedentes, mermando la producción significativamente. La última zafra, 2022-2023, arrojó rendimientos dispares. No obstante, los productores pudieron recuperarse en cierta forma del golpe financiero que significó la campaña anterior. Para esta zafra, se estima un área de siembra de 3.500.000 hectáreas y pasar las 10 millones de toneladas de soja. El asesor agrícola de la CAPECO habló sobre las proyecciones de esta nueva campaña agrícola. Y tuvimos años muy difíciles. Realmente estamos saliendo, aparentemente, hasta el momento, y sobre todo por las perspectivas y los pronósticos climatológicos que estamos recibiendo de muchas partes del mundo. Hay algunas contradicciones de repente, pero que en términos generales tenemos buenas perspectivas de clima, cosa que nos va a favorecer sustancialmente con relación a las cosechas anteriores. Hemos tenido cosechas como el año pasado, hemos perdido 50% de nuestro producto, principalmente en soja, ¿no? También tuvimos problemas en trigo, este año tuvimos un problema de trigo, el año pasado tuvimos por un exceso de heladas durante el invierno. Tuvimos problemas en la cosecha de trigo, es decir, sobre todo por la calidad del material. Este año tuvimos de vuelta problemas, pero al revés, no hizo ni un día frío, no, hizo un calor impresionante durante todo el invierno, y entonces eso hizo que afloraran enfermedades que siempre estaban semi-controladas por factores naturales mismos. Y tuvimos mucha pérdida este año también en trigo. Probablemente un 50% de nuestra cosecha se perdió, principalmente en calidad. En cantidad también, por supuesto, pero en calidad fue la parte más importante de nuestra cosecha de trigo de este año. Pero de cualquier manera, nosotros consideramos que vamos a tener satisfecho al mercado nacional. Siempre es bueno que los molineros salgan a comprar, porque la cosecha se terminó prácticamente ayer, se terminó la cosecha, porque ayer ya tuvimos lluvias en las zonas de donde podría todavía existir alguna parcela de trigo sin ser cosechada, pero eso hace que podemos definir ya nuestro futuro del trigo. No obstante, no tenemos los números definitivos de rendimiento, pero van a ser bastante más bajos que en otros años y que la media nacional. La campaña de soja ya se inició. Resulta que el productor agrícola trata por todos los medios, con las nuevas tecnologías que hemos impuesto ya desde hace 30 años y se afianzaron en los últimos años en nuestro país, principalmente del manejo de los suelos y el manejo de los cultivos, es tratar de hacer un cultivo inmediatamente después de la cosecha del anterior. O sea, mantener el suelo cubierto permanentemente, eso es lo que hace que nuestro suelo se mantenga sano, se mantenga vivo y se mantenga principalmente fértil, que es lo que importa. Entonces,
Generalmente lo que manda en cuanto a la rapidez de siembra de un cultivo a otro en el sistema es el factor climatológico, principalmente el factor lluvia. Este año tuvimos lluvias precoces en el mes de agosto, increíblemente, que generalmente es el mes más seco. Tuvimos ya, estoy hablando de la región oriental, no del Chaco, ¿verdad? Región oriental exclusivamente. En el mes de agosto ya hubo lluvias y, por supuesto, la gente que no tenía trigo, porque en muchos de los casos, no todos los productores de soja hacen trigo, pero mantienen sus campos cubiertos con abonos verdes de invierno, que son muchos, hay muchas especies que se están trabajando. Entonces hacen una desecación rápida, un rolado de desecación y siembra inmediata de la soja una vez que den la condición. Principalmente eso se dio en el sur, en la zona de Itapúa, donde allá por fin de agosto ya había un 5% de área sembrada, por ejemplo, cosa rara y de mucho apuro y también muy peligroso en muchos casos, muy peligroso porque si no se cumplen los pronósticos de lluvias que van a empezar o deberían empezar en septiembre, octubre, noviembre, esos cultivos muy precoces corren peligro, además otros peligros que pueden tener y como ocurrió, está ocurriendo y se está notando ahora que estamos ya en los inicios de octubre, aquellas siembras que se hicieron en agosto, muchas de ellas tuvieron problemas porque hubo problemas de altas temperaturas, de muy altas temperaturas para el mes de septiembre, donde se han manifestado pérdidas también de plantines que estaban emergiendo por los calores intensos de esos días, que no es normal tampoco en nuestro país. Bueno, el mes de allá por el 15, 16, 18 de septiembre hubo otras lluvias importantes que hizo que se aumentara considerablemente las siembras en ese mes. Alto porcentaje, 20, 30, 50%. Hoy terminamos, digamos, este mes de septiembre se terminó con áreas que han cubierto hasta inclusive 70 y 75% ya del área natural total que deben ellos tener, los productores, me refiero, en el transcurso de toda la campaña sojera. O sea que estamos bastante muy adelantados. La siembra está más avanzada en el sur. Está más avanzada en todos lados, porque de repente lo único que mantiene o mantuvo una resistencia a la siembra precoz de la soja fue aquellos que todavía tenían trigo y no lo habían cosechado. Pero eso ya se superó, ayer se terminó prácticamente ya la cosecha del trigo, de manera que ahora vamos a entrar en un periodo que naturalmente nosotros consideramos como el periodo más óptimo para la siembra de la soja, que es octubre, principalmente allá por el 10 de octubre. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Por qué se adelanta el productor? El productor que no tiene trigo y que puede tener una rapidez de siembra por condiciones favorables climáticas, eso lo hacen para poder tener una cosecha precoz de la soja. Una cosecha precoz implica que ellos van a poder hacer una segunda zafra, a la que le llamamos naturalmente zafriña, a fines de enero o la primera quincena de febrero y empezar con un cultivo de renta de vuelta en el mismo terreno inmediatamente después de la cosecha de la soja, que generalmente suele ser maíz, con un promedio que ya llegamos a 1.000.000 y 1.100.000 hectáreas en años anteriores, años propicios, y también la siembra de la soja safriña, que se hace bien precozmente para poder salir de los tiempos peligrosos de heladas precoces del otoño que se avecina. Del otoño, allá por mayo, junio, para en esas épocas, fines de mayo, fines de julio, mediados de junio, tener ya la cosecha lista del maíz o de las hojas safriñas y salir de los problemas de clima, de temperaturas muy bajas
principalmente a fines de junio y casi todo el mes de julio. Entonces, por eso es el afán de sembrar muy precozmente. Tiene sus riesgos, evidentemente, pero bueno, es ya una, vamos a decir, una metodología adoptada por nuestros productores que a muchos les funciona bien, a otros no tan bien, pero está siempre el riesgo, y en el riesgo generalmente está también la ganancia, ¿verdad? Bueno, y eso es, esa es la forma en que nosotros estamos viendo en este momento. Está muy avanzada nuestra siembra de soja, reitero, muy avanzada para la época, pero las condiciones de clima, esta lluvia que se vino ayer, hoy y mañana probablemente para muchas zonas, va a ser de gran importancia para consolidar el crecimiento inicial de las plantas de soja. En este mes de septiembre, que hubo días de mucha intensidad de calor, se ha notado la problemática. Se han secado muchas plántulas recientemente sembradas o recientemente emergidas, lo que hace que va a tener que haber un sobrecosto en esas parcelas, porque esas parcelas van a tener que ser resembradas nuevamente. También por efectos de una sequía rápida, corta pero muy violenta, por el calor y por las temperaturas bajas de la noche, temperaturas bajas de 12, 15 grados en la madrugada y con 35, 40 grados al mediodía o a la tarde, hizo que haya un estrés enorme para el crecimiento natural de las plantas y la aparición de insectos de suelo, que naturalmente no suelen aparecer en esta época porque no fueron erradicados esos, o controlados esos insectos, porque el invierno fue muy benigno y no hubo heladas. Y al no haber heladas, vamos a tener un secuencial de ataques de plagas impresionante, lo que va a aumentar un poco más el costo de producción de los productores. Estamos en una situación de por un lado bonanza y por otro lado acechanzas, amenazas, principalmente de malezas y principalmente de plagas, enfermedades y plagas de insectos. Pese a los desafíos propios de la producción en el campo, la nueva campaña agrícola 2023-2024 viene cargada de optimismo y buenas proyecciones en cuanto a calidad y cantidad de soja nacional. El Instituto Forestal Nacional Infona, al inicio de campaña agrícola, presentó el mapa de cultivo de la soja que revela información sobre el uso de la tierra en la región oriental desde la entrada en vigencia de la Ley de Deforestación Cero. Se destaca que el 94,5% de la soja sembrada en esta región es libre de deforestación desde diciembre de 2004. En este contexto, la producción no para y en esta campaña agrícola los principales desafíos podrían ser la aparición de plagas y malezas. Si bien con una alta humedad podrían aparecer también problemas de hongos como la roya, hoy hay suficientes herramientas para controlarlos. La roya todavía no se manifiesta cuando la planta está iniciándose, pero la roya necesita temperaturas más o menos de 25 grados y con humedad, un cierto grado de humedad. Eso sí, hay ya mucho control de roya. El productor felizmente está equipado con agroquímicos importantes para el control. Felizmente los agroquímicos han bajado, en general han bajado los precios. También la soja cayó mucho, ¿verdad? Pero los agroquímicos han bajado los precios. Los productores están preparados para enfrentarse a cualquier... Nosotros creemos que el principal problema que va a haber en el cultivo van a ser las plagas de insectos
y plagas de... Si es que no hay un buen control de malezas, también va a haber un reflorecimiento de malezas. Pero de cualquier manera, las malezas van a ser en segundo o tercer plano con relación a los insectos y las enfermedades que puedan surgir. La roya tiene control, desde luego se van a hacer las aplicaciones y se están haciendo las aplicaciones iniciales para protección, no para cura. Para otro tema de protección de roya están las capacidades que tienen muchas variedades ya de soja con resistencia y con alta tolerancia a esa enfermedad. La expectativa de siembra podría ser superior a lo esperado tomando en cuenta la safriña. Y calculamos nosotros más o menos 3 millones y 400 mil hectáreas, más o menos. Porque después hay que sumarle también a eso, algunos ya suman, otros no, la safriña de la soja eventualmente, pero vamos a calcularle unos 3 millones y 400 mil hectáreas. ¿Y más o menos cómo va la producción agrícola? ¿La safriña viene mayoritariamente con maíz? Sí, no. La safriña... Para el bolsillo del productor siempre es maíz o soja, que son sembrados, son dos cultivos que tienen que ser sembrados entre fines de enero y lo ideal sería hasta máximo el 15 de febrero, pero muchas veces se extiende más, porque muchas veces es una cuestión también de tiempo, de repente hay lluvias que no permiten al productor entrar a sembrar inmediatamente después de una cosecha, porque el suelo no está, no hay piso, como decimos normalmente, para que las máquinas puedan desarrollarse. Y entonces todo eso va en contra de los calendarios ideales, ¿verdad? Que generalmente eso no existe en la agricultura, la biología tiene su tiempo, y también el clima, que no podemos controlarlo. Cabe mencionar que el Paraguay cuenta con unas 3,5 millones de hectáreas de campos agrícolas, de las cuales más de un millón son destinadas a cultivos de renta en la segunda zafra. El resto se cubre con cultivos de servicios o abono verde para que el campo no quede desprotegido. Pero nunca pasamos más de un millón de hectáreas en maíz y 500, 600 mil creo que fue la que máxima de hectáreas. Superficie de trigo que tuvimos hace varios años atrás, pero normalmente nos mantenemos entre 400 y 500 mil hectáreas de trigo, más un millón de maíz serían un millón y medio de hectáreas, lo que sería que más o menos alrededor de 2 millones de hectáreas todavía están dispuestas a recibir ese tipo de cultivo, pero están siendo protegidas. De cualquier manera, esas 2 millones de hectáreas sobrantes, por decir, dan números redondos. ¿De cultivo de servicio, de abonos? Con abonos verdes. Con abonos verdes que están ya el nabo forrajero, la avena, el triticale, la cantidad inmensa que hay de Porque eso es importante, especies. Ingeniero, porque hay un porcentaje muy alto de siembra directa en nuestra 90% y largo, y por eso que es importante mantener el suelo cubierto todo el año. Todo el año tenemos que mantener ese riesgo. Eso es lo que da vida al suelo. No es que el suelo tiene que descansar como pensábamos hace 40 años atrás. Hay que darle un descanso al suelo. El suelo descansa y se nutre y se autofertiliza, aumenta el porcentaje de materia orgánica, los valores que dan la meso y microfauna del suelo, todo eso hace con el movimiento de raíces, que haya mucho enraizamiento, muchas pasturas que se usan también ahora para buscar enraizamiento profundo y que se pueda, que el subsuelo sea un tanque de agua necesario para las raíces, para su desarrollo durante la multiplicación, digamos, de la parte aérea de los cultivos, ¿no? El productor está con mucha fuerza. Anoche, lamentablemente, ayer de tarde tuvimos unos incidentes climáticos muy severos en el sur. Yo creo que más o menos allá por el sur, de Santa Rita para abajo, la zona de Itapúa, muchos sectores tuvieron granizadas tremendas. ¿Que habrá golpeado plantíos también? Sí, eso toma a plantíos en cualquier estadio que sea, les va a hacer mucho daño, obviamente. Generalmente las granizadas, por suerte, no son de carácter, digamos, disperso, sino que en franjas. Pero y lo mismo las grandes tormentas que hubo ayer,
muchas tormentas, muchos problemas de estrechamiento, de tinglados, de casas, bosques mismos que han sufrido. En fin, pero esos son fenómenos naturales que ocurren generalmente en el mes de octubre. Generalmente cuando parece ser que empiezan los vientos del sur con los vientos del norte, se encuentran y se arman los problemas muy graves en esos enfrentamientos de altas temperaturas y bajas temperaturas también, y ahí viene la producción enorme de granizos. Bueno, estamos habituados a eso también, pero ojalá que vaya mermando ese peligro, y estamos esperanzados en una cosecha buena. Estamos esperando en términos generales unas 10 millones y pico de hectáreas de toneladas de soja para esta futura campaña. El Chaco paraguayo, sin lugar a dudas, es la nueva frontera agrícola y uno de los últimos lugares en el mundo donde se puede desarrollar todavía la agricultura. En ese sentido, vienen avanzando sobre pasturas degradadas, optimizando la productividad del campo. Realmente es una novedad para mucha gente. Una novedad. Nosotros ya estamos en eso más o menos desde hace 10 o 12 años mirando el Chaco, trabajando en el Chaco. Estamos buscando variedades resistentes a las altas temperaturas. En fin, hay grupos que también están trabajando en ese aspecto, en maíz, en trigo mismo. Este año se cosechó trigo en el Chaco. La presa Carlos Casado hizo 3.300 hectáreas de trigo, una cosa que ni en la región oriental se encuentra así en toda su extensión, una extensión única, ¿verdad? Es una cosa importante, y sobre todo lo importante que hay gente que está, a pesar de toda la problemática principalmente climática que tiene el Chaco, mucha gente que está apostando al Chaco. Felizmente el gobierno tiene la mirada clavada en el Chaco en cuanto a la incorporación de infraestructura, que es uno de los productos, por decir, más importantes que necesita el Chaco. Necesitamos caminos, necesitamos de repente programas de riego, programas de alimentación del Chaco Central con aguas del río Paraguay. Eso es un anhelo ya de muchos años. Tenemos que llegar a eso, buscar el implementar agua, no solamente, desde luego que eso es básico, que es para el consumo humano, pero para el consumo de la agricultura. Entonces la agricultura se va a fortalecer increíblemente, más de lo que ahora se está previendo, porque, por ejemplo, el boom del algodón. La soja, por ejemplo, está en 70.000 hectáreas y pico, áreas sembradas en el Chaco. El algodón ya está en 50.000 hectáreas y empezó realmente hace 3 años más o menos, 4. Ya hay empresas desmotadoras importantes. El maíz ya tiene, pero fácilmente, 30, 35, 40.000 hectáreas. El sorgo, a pesar de todos los problemas que tiene el sorgo con la invasión de los pájaros, de las palomas, de las cotorras y todos los tipos de loros que hay, que son el peligro permanente de esos cultivos. El maíz mismo tiene problemas cuando se tiene que enfrentar con palomitas, con loros, en fin. Todo eso se está supliendo con tecnología, con rapidez de cambios de variedades, de repente algunas que son resistentes al ataque de los pájaros, en fin. Pero lo más importante es el esfuerzo que está haciendo el productor chaqueño. La apuesta, porque esa apuesta es costosa, no hay ninguna duda. Entrar a trabajar el Chaco sin plata es absolutamente imposible. Primero que con las rutas y las pocas rutas, y la calidad de las rutas que hay que no están pavimentadas, el productor tiene que tener equipos bien fuertes para poder aguantar esos caminos de Dios que no son para cualquiera. Entonces, el futuro y lo que va a abrir esta transoceánica, esta vía nueva que,
que va a partir por la mitad del Chaco y más la Traschaco, más las otras rutas que están planificadas. Lamentablemente estamos en un proceso de gobierno, digamos, que nuestro nuevo gobierno está atado de manos y pies por la falta de recursos para poder enfrentar los desafíos y los costos enormes, porque las distancias en el Chaco son enormes para poder desarrollar un programa vial importante y que se puedan desarrollar espacios tan alejados como la zona de Bahía Negra, de Fuerte Olimpo, la zona de La Gerenza, todo ese sector. Y lo que me llama mucho la atención, eso es una cosa muy personal, es cómo el gobierno no se está preocupando en una vía de ferrocarril o varias vías de ferrocarril de los Chaco. Hay que olvidarse que mediante los ferrocarriles privados de hace 90 años atrás, nos salvaron en la guerra del Chaco. Hoy nos pueden una línea de ferrocarriles privados o públicos, como fuese, bien administrados, tienen que salvarnos al Chaco, a los chaqueños, en cuanto al manejo de sus productos. Apuntalar la producción, meter trenes, meter todo, porque tenemos materia prima, pero principal, que son los, por ejemplo, los durmientes. Tenemos todavía inmensa cantidad de bosques con madera que puedan producir para los durmientes del Chaco. Bueno, y hacer un plan de desarrollo ferrocarrilero que es importantísimo y que a la par de las rutas asfaltadas tendría que ser una cosa. Bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, desde luego que no podemos pedir todo al mismo tiempo porque no tenemos condiciones muchas veces. Hay que ir haciendo. Pero hay que ir haciendo, hay que ir empezando, y lo que hizo el gobierno anterior hay que continuar. Hay que continuar, hay que cerrar y hay que seguir haciendo. Y no solamente inaugurar algo que todavía no está terminado, como hicieron una rutita en San Juan en Misiones hace 2 años atrás. Inauguraron 5 kilómetros con la presencia de todos los cabeza blanca que teníamos en esa época, y hoy está totalmente destruido ese camino. Pero 5 kilómetros de camino, que fue una inauguración fastuosa y ridícula. Ese tipo de cosas, por ejemplo, hay que evitar y seguir trabajando. El Chaco va a dar para... Y no, ya ni hablo de lo que es la producción ganadera del Chaco, ¿no? Eso ya es sabido. Eso es importante mencionar también, ingeniero, que la agricultura viene a potenciar la ganadería, no viene a desplazar. Pero absolutamente, absolutamente. Y sobre todo viene a potenciar la ganadería y viene a potenciar un sistema de manejo de los bosques del Chaco. El productor chaqueño está manteniendo, estrictamente está manteniendo el respeto a las leyes forestales del Chaco. De manera que eso es muy importante. Eso es muy importante porque la fauna, la flora, todo se va manteniendo en la medida que se tiene que mantener. Y los cultivos que se están incorporando actualmente, se están incorporando principalmente en las pasturas viejas. Esas pasturas viejas que nunca fueron ni siquiera fertilizadas ya por el tiempo y por la falta de necesidad probablemente de muchos sectores de suelos del Chaco. Pero eso hace que la alimentación del ganado chaqueño tenga una seguridad en los momentos de crisis. Ahora el Chaco está en su momento de crisis típico, que es el invierno. Y el invierno y las lluvias que se extienden, o sea, la dificultad de lluvia se extiende hasta generalmente los meses de noviembre. Entonces, todo ese tiempo prácticamente el ganado está sin alimentación. Ahora, con todos los maíces, sorgos, los silos, el silaje, cantidad inmensa de balanceados que se están produciendo, todo en función de la ganadería, y nuestra ganadería chaqueña va a florecer mucho más de lo que fue mediante esa alimentación permitida para los meses de mucha crisis y de mucha dificultad. Estamos bien y vamos a estar mucho mejor, como dice esa, no soy partidario de frases políticas, ¿verdad? Es un criterio que estamos sintiendo todos. Por supuesto, el esfuerzo del sector
privado. El sector privado tiene que ser protegido por el gobierno. El gobierno tiene que ser un contralor nada más y que nos dejen trabajar en paz. Entonces vamos a ir adelante. Que no nos llenen de impuestos, como hasta el momento estamos bastante bien, que no nos llenen de impuestos, dádivas, tasas y compañía, y el productor va a ir adelante en forma rápida y va a crecer nuestro país como queremos que sea. Por último, ingeniero, con esa promesa del Chaco paraguayo y ante un entusiasmo renovado de cara a esta nueva campaña, un último mensaje para los productores de todo el país, ya sea del oriental como del occidental. Que respeten las leyes, que respeten las leyes, principalmente las leyes ambientales. Tenemos muchos problemas en el mundo en este momento por gobiernos de la Unión Europea principalmente, que están globalizando un sistema pero dictatorial a los países más pobres y a los países menos desarrollados que ellos. Pero yo creo que nosotros tenemos un futuro pero muy cercano de mayor desarrollo, principalmente en la producción de alimentos, que esos países que hoy nos están trancando de todas formas por cuestiones ideológicas increíblemente no razonables. Entonces necesitamos decirle al productor que siga trabajando con mucho esfuerzo, con mucha alegría, porque tenemos un futuro demasiado promisorio para desarrollar nuestros campos y para aumentar la calidad de nuestra comercialización de los productos a los países que no tienen la riqueza que tenemos en Paraguay. De acuerdo con los datos de la UGP e Invío, en la campaña agrícola 2022-2023, Paraguay produjo 9.459.133 toneladas de soja en la región oriental, sobre una superficie de 3.687.091 hectáreas y un rendimiento promedio de 2.565 kilogramos por hectárea. Esto marcó una gran recuperación del agro después de la fatídica zafra 2021-2022, afectada por la sequía. La región occidental viene registrando un crecimiento sostenido en superficie de producción agrícola en los últimos años. Los productores pasan de pasturas degradadas a una agricultura comercial o a una agricultura que complementa la ganadería para ganar kilos de carne en invierno. Entre los tres principales cultivos, el algodón es el que registra un mayor porcentaje de aumento respecto a la temporada anterior, ya que se calcula un área de 70.000 a 80.000 hectáreas frente a las 50.000 hectáreas de la zafra 2022-2023. El vicepresidente de la Asociación de Productores Agropecuarios para un Chaco Sustentable, Marcos Caín, habló de lo que fue la campaña pasada y cómo se está proyectando esta zafra, principalmente para el Chaco paraguayo. Cerramos una campaña, te diría, mejor obviamente que la 21-22, donde los costos sí eran bastante superiores, ¿no? Pero también ese costo o ese valor del insumo acompañó con el Chicago, ¿no? Entonces la relación insumo-producto se mantuvo. Ahora, ¿qué pasó en nuestros presupuestos 22-23? Esos insumos a la hora de presupuestar todavía estaban caros con respecto a nuestro Chicago. Y esa diferencia se fue achicando o fueron bajando esos costos a medida que fue avanzando la campaña o que se aproximaba la fecha de siembra, ¿no? Entonces, para campo propio volvimos a tener una relación de insumo-producto o punto de equilibrio de 1.250 kilos. Cuando empezamos nuestro presupuesto, la relación insumo-producto estaba en más o menos 1.500 kilos de acuerdo al Chicago que teníamos, o 1.580. Entonces, yo creo que se niveló, se acomodó el mercado, se empezó una buena zafra en algunos lugares con buena humedad, con buena implantación, en algunos lugares con un exceso de humedad, como puede llegar a ser en algunas zonas del sur,
Y en San Pedro particularmente también, con un poco de escasez hídrica, pero todavía creo que estamos en fecha óptima de arranque de una buena campaña, ¿no? Esperamos, tenemos un año niño por delante y creemos que, bueno, que realmente todo productor necesita una buena campaña para ir pudiéndose recuperar de los años anteriores. En general no fue una mala campaña, salimos también de una safriña de maíz, de buena a muy buena la pondría. Particularmente en San Pedro nosotros tuvimos muy buenos rindes en planta entera, en grano húmedo para lo que es confinamiento y valores aceptables en lo que es grano comercial. Si bien el valor del grano con respecto al año pasado tenemos prácticamente una distorsión de 80 a 90 dólares por tonelada, que eso juega y patea muy fuerte a la hora de la ecuación financiera, ¿no? Tener 80 o 90 dólares extra en el margen por tonelada impacta fuerte en la rentabilidad del negocio. Para la región occidental o para el Chaco Central, básicamente donde está creciendo muy fuerte la agricultura estos últimos años y dentro del esquema de apertura de campo, el algodón es un gran dinamizador de área. El que hoy por hoy está siendo punta en el área agrícola de apertura de campo es el algodón. Ayuda mucho la instalación de las nuevas desmotadoras que se están instalando en el Chaco por una cuestión logística o costos de flete, que hace que bajen nuestros costos. Entonces, si bien todavía estamos con una sequía normal, agosto, septiembre, octubre, principio de octubre, que todavía no tengamos precipitaciones por el Chaco, pero esperamos una buena campaña. Sí, ya tenemos los presupuestos prácticamente cerrados. Creía que en general, aprendiendo de la 21-22, empezar a tomar posiciones de mercado con respecto a nuestros costos, asegurar nuestros costos sin comprometer físico, ¿sí? Porque las penalidades son muy altas. Entonces, creo que el productor, más allá de producir o de hacer siempre lo mejor posible en cuanto a la producción, está aprendiendo a que hay herramientas en la parte comercial que hacen mucho más eficiente nuestro negocio. El productor remarcó que el algodón es el gran dinamizador de la agricultura chaqueña, que año tras año viene creciendo en superficie, convirtiéndose en el cultivo que abre nuevos campos para la agricultura. No obstante, las condiciones de cada lote son tenidas en cuenta para elegir el cultivo de cada zafra. Creo que hay que elegir los ambientes de producción, ¿sí? Trabajar por ambientes. No todos los lotes o los campos son iguales, ¿no? El Chaco es clave para nosotros, si bien es una palabra muy trillada y que la nombramos mucho, creo que hay gente nueva incorporándose constantemente en la producción de nuevas zonas y que la palabra cobertura es en mayúscula y en negrita, como siempre dice un amigo mío. Creo que sí que el algodón es un gran dinamizador de área, pero después por una cuestión de rotación vamos a ir a una soja, vamos a ir a un maíz. Entonces, ese campo, esos lotes que entran en producción ya no vuelven a una ganadería extensiva, ¿no? Creo que sí, que realmente está creciendo mucho el área, está creciendo, hay mucha demanda por alquileres de campo. Nosotros estábamos acostumbrados a hablar de guaraníes por hectárea por cabeza, hoy es normal hablar de un mercado de alquileres de porcentaje de producción, dólares por hectárea o kilos fijos por hectárea, ¿no? O X kilo y arriba de tal rendimiento una tablita. Son modalidades nuevas de negociación que introduce la agricultura en suelo chaqueño.
El costo de producción es un factor importante a la hora de proyectar y encarar una nueva zafra. En ese aspecto, es importante mencionar que para la zafra pasada se registraron aumentos en el precio de varios productos utilizados. Los productores de la zona trabajan de manera conjunta para avanzar en el desarrollo productivo y en ese sentido, los productores se agremiaron al Consorcio Regional de Experimentación Agrícola CREA, Regional Mariscal Estigarribia, a fin de intercambiar experiencias y conocimiento. Yo no lo vería como caro o barato, sino miro la relación histórico de rendimiento posible, ¿sí?, versus mis costos, ¿no? Entonces, mis costos para el Chaco Central deberían estar entre 950 a 1150 kilos. Entonces, ese debe ser mi punto de equilibrio con respecto a mi Chicago a la hora de yo vender. Entonces, siempre miro, obviamente que voy a mirar el presupuesto anterior, a cuánto tenía el glifosato, a cuánto tenía la atracina, a cuánto tenía el 2,4-D, para hacer un comparativo de precio. Pero siempre tengo que mirar la relación insumo-producto para saber dónde está parado el productor. Como te comenté también fuera de cámara, y es muy bueno, hace aproximadamente 3 meses formamos un grupo CREA en la región de Mariscal, donde somos 8 productores integrados, algunos con agricultura solo, otro agricultura y ganadería y otros ganaderos. Entonces nos reunimos una vez al mes, ese grupo CREA, en cada uno de los campos de cada productor y se plantea una temática, un eje de la reunión donde cada productor va, o el productor anfitrión va planteando su problemática al grupo y realmente se genera un intercambio de información, un intercambio de conocimiento muy bueno, que es muy nutritivo para el grupo y en general creo que a largo plazo va a ser para la región. Creo que nos falta mucha información, ¿sí?, de agrícola, de genética, de variedades, de muchas cosas que este tipo de grupo puede llegar a potenciar mucho el desarrollo de la zona. CREA Guazú, como CREA Guazú, el que centra a Paraguay, ¿no? En general, son 9 grupos a nivel país distribuidos en varias regiones. Nosotros acabamos de formar el último grupo de CREA Mariscal. Y muchas veces también el resto de los grupos traen trabajos o informes o experiencias donde sirve de dato para el resto de los grupos, ¿no? Creo que tener ese tipo de información acorta la curva de experiencia o puede bajar costos o realmente hace que cada productor sea un poquito más eficiente, ¿no? Entonces yo lo veo con muy buenos ojos esta iniciativa. Tenemos el apoyo de CREA Guazú, que realmente viene trabajando ya de hace unos años. Este año en Paraguay es sede del Congreso del CREA a nivel regional, donde vienen los presidentes de Bolivia, Uruguay y Argentina. Entonces se genera todo un intercambio de información muy rico para la región, ¿no? Para el caso nuestro, que venga el CREA de, por ejemplo, Lajitas o Salta o zonas de Santiago del Estero, ambientes similares de producción a los que tenemos en el Chaco, puede ser muy importante porque ellos ya van 30 o 35 años adelantados con experiencias en agricultura. Entonces, eso hace que la curva de la experiencia nuestra sea un poquito más corta, ¿no? Entonces, yo lo veo muy, muy positivo. Los productores coinciden en que el sistema de cobertura o la rotación de cultivo de renta con el cultivo de servicio o abono verde son fundamentales para hacer agricultura en el Chaco paraguayo. El Chaco paraguayo viene despertando interés de inversionistas locales y extranjeros. La baja inflación en el país, una macroeconomía estable, libre de ingreso y salida de capitales y la posibilidad de comercializar a mercados ligados a Chicago sin retenciones son atractivos destacados para el inversor. Básicamente lo que ve primero el inversionista es el contexto de país, ¿no? Baja inflación, una macroeconomía,
libre ingreso y salida de capitales o de divisas, poder comercializar a un Chicago directo menos un basis. Hoy Argentina tiene un mercado intervenido donde producen dólares y cobran pesos con una tasa de inflación mensual del 12%. Entonces, creo que al productor argentino, conociendo los riesgos del negocio, porque estamos en un negocio a cielo abierto que puede o no irnos bien, pero esa previsibilidad a largo plazo o por lo menos a 5 años que nos dé esta estabilidad ya es un incentivo y te da tranquilidad y poder proyectar a un negocio un poco más lejos, que en Argentina no se puede proyectar más de 2 meses, 3 meses, porque constantemente las reglas de juego te van cambiando. Entonces, abocarte solamente a lo productivo, a lo que posiblemente sea lo que nos gusta, ¿no? Porque hoy el productor también entiendo que está en un negocio que nos gusta estar donde estamos, ¿no? O hacer lo que hacemos. Creo que es un negocio de mucha pasión y mucho amor lo que hacemos. Pero si esa pasión te da esa tranquilidad macroeconómica, creo que es muy, muy beneficioso y muy potenciador. Con respecto al Chaco, creo que si bien falta campo agrícola, no tenemos campo agrícola, hay mucha área, pero no hay campo agrícola, entonces sí se va a ir haciendo campo, ¿no? Se van a ir abriendo, sino desarrollando esas pasturas que están degradadas para entrar en un proceso de agricultura. Yo siempre digo que no son sumamente complementarias y potenciadoras unas con otras, porque la agricultura viene a potenciar la ganadería, no viene a correrla. Esa agricultura va a ser mucho más, esa ganadería se va a potenciar con el ingreso de la agricultura, porque vamos a tener maíz grano húmedo, maíz planta entera, semilla de algodón. O sea, va a dinamizar que el ciclo productivo de esa invernada sea mucho más corto, ¿no? Y bueno, y los inversores realmente ven a Paraguay como un aliado estratégico, como poder poner una patita en otro negocio en el exterior. Y hay mucho entusiasmo, hay mucha consulta, mucha visita, recorremos mucho campo constantemente, estamos buscando campo. Sí buscamos bloques de 1.500 hectáreas, 2.000 hectáreas para que operativamente justifique todos los movimientos, poder conseguir contratistas, entonces para que el contratista tenga un área donde le justifique instalar un pulverizador y dejarlo fijo. Pero realmente creo que va a ayudar mucho el desembarco de mucho productor agrícola argentino. Lo mismo un poco pasó en Uruguay en su momento, cuando fueron a desembarcar en la parte agrícola, ¿no? Creo que ese proceso hoy lo está viviendo Paraguay. Creo que el productor paraguayo o el ganadero debe aprovechar eso, porque sus activos van a revalorizar. La agricultura trae el revalúo del activo, obviamente por una cuestión de renta, ¿no? Por un poco de mayor renta. Si bien tuvimos en el Chaco 3 años consecutivos de seca, pero bueno, la recuperación es mucho más rápida. Sobre la transformación de pasturas degradadas en lotes agrícolas, Caín mencionó que desde el momento en que se introduce la agricultura a los suelos chaqueños, el valor del inmueble mejora sustancialmente. Estamos trabajando con APAX, ¿sí? Como decís vos, ya venimos hace 4 años tratando de recopilar datos y análisis y estadísticas. Y como te decía anteriormente, el mayor crecimiento se da desde que estamos con APAC. Estábamos en 17.000 hectáreas de algodón, pasamos prácticamente a 48.000 y hoy se está hablando de entre 70 y 80.000 hectáreas, ¿no? Entonces, ¿qué trae eso? Trae mayor desarrollo a la desmotadora, que los contratistas de cosecha puedan proyectar una inversión en sus maquinarias, que el contratista de siembra también se le va a aumentar su área de siembra. Es todo un crecimiento, pero para tener eso hace falta información. Y bueno, sobre eso estamos trabajando, tanto en APAX, ahora en CREA, como presidente del CREA Mariscal,
en generar información entre los productores que en realidad nos sirva a todos, ¿no? Básicamente eso creo que es muy bueno para la región, ¿no? Aquellas áreas que anteriormente eran peladares o pasturas degradadas en el Chaco, hoy se muestran con una recuperación total gracias a que en los últimos años el productor agropecuario apostó por el desarrollo agrícola en la región. La inversión que debe realizar el productor para transformar un campo con pasturas degradadas a campos agrícolas depende de la situación y de cómo se encuentra la finca. Realmente falta campo agrícola y a la hora de negociar alquileres, bueno, se pone sobre la mesa la inversión inicial, que muchas veces puede ser de 200, 300, hasta $450 dependiendo de los lotes, ¿no? Nosotros estamos transformando un campo que tenemos lotes de 450 y tengo lotes de $70 de inversión. Entonces, en el promedio general del área, estoy hablando de una inversión de $280. ¿Sí? Pero esa inversión hay que recuperarla porque para mí, inquilino del campo, la mejora le queda al dueño del campo. Entonces, lo que se trata de buscar son contratos de alquileres a largo plazo, cosa de poder amortizar esa inversión en un plazo de 6, 8 o 10 años y que si tenemos un año malo en el Chaco, que siempre hay que contemplar que puede llegar a tener, a tocarnos un año malo, no nos deje fuera de mercado, ¿no? Entonces, sí se está haciendo campo. Hay que buscar el momento justo de hacer el campo, el implemento acorde a cada uno de los lotes. Yo siempre digo que hacer un campo es como ir al médico, ¿no? Nosotros, cada uno va a tener el colesterol diferente al otro. Y cada lote es así, cada parcela hay que trabajarla como un lote individual donde va a tener sus costos, sus implementos y su trabajo, inclusive su textura de suelo y demás, ¿no? Pero trabajar cada lote por separado. El productor señala que se viene trabajando en varios frentes para desarrollar el Chaco, no obstante reconoció que existen algunas debilidades como, por ejemplo, encontrar un material adecuado de maíz para la zona. Creo que estamos todavía muy, muy flojos en lo que es maíz, ¿sí? En lo que es encontrar los techos productivos de maíz. Todavía no sabemos si va por un templado, por un tropical por templado, si es por ambiente, si es por temperatura, si es por fecha de siembra. Creo que en eso estamos un capítulo atrás, nos falta mucho por escribir, por eso el mes que viene estamos recibiendo la visita del CREA Lajitas, ¿sí? De Argentina, porque en la misma latitud estamos teniendo rindes de 8.500 a 9.000 kilos, y nosotros acá no podemos pasar los 4.500 a 5.000 kilos. Entonces, esos 2.500, 3.000 kilos hacen que el negocio sea positivo o sea negativo. En el Chaco nosotros, la incidencia del flete a un puerto es mucho por el valor de venta y la comercialización para una ganadería es lenta su salida a la venta, ¿no? Entonces, vender a un puerto, la incidencia del flete es alta y vender en lo local, la salida operativa es lenta. Entonces, hay que buscar el equilibrio para buscar esos techos un poco más altos de producción para tener una rentabilidad un poco mejor. Hoy la rentabilidad del negocio, si lo tuviese que poner en un orden, es soja, algodón, maíz y el maíz termina muchas veces siendo con margen negativo, ¿no? Entonces, sí lo necesitamos por una cuestión agronómica de rotación al maíz, pero por una cuestión numérica el margen es cero o negativo. Marco, el maíz que se está tratando de intermedio se hace en el Chaco, se hace mirando justamente la ganadería de la zona. Prácticamente el maíz, te diría que el 95% de la comercialización del maíz chaqueño se vende en lo local para pasarlo a kilos de carne, ¿no? Pero también hoy, con el escenario que tenemos de precio de la carne, medio inviabiliza el negocio, ¿no? Porque hoy sumarle un costo adicional, como puede ser un grano húmedo, un planta entera o un grano seco,
a una dieta animal con los valores que estamos teniendo en el mercado, también hacen con renta negativa el negocio del confinamiento. Entonces, bueno, son ecuaciones que hay que ir mirando para que no se transforme en un mono casi cultivo, que sería soja y algodón, que hoy por hoy son los que están subsidiando la producción de maíz. El Chaco se va convirtiendo en un polo productivo y de desarrollo del país. Está llamado a crecer aún más en los próximos años. La integración entre la agricultura y la ganadería será el pilar fundamental de crecimiento. A eso se suman las mejoras en infraestructura como camino y electricidad. Los productores tienen mucha expectativa en el nuevo periodo de gobierno. Creo que estamos en la puerta de una nueva campaña, la 23-24, con mucha esperanza. La campaña que salimos nos dio oxígeno al productor chaqueño, nos dio un respiro después de 3 años malos. Y bueno, que hay que seguir, hay que tener paciencia, que se sale y que realmente tenemos un gran horizonte, así lo veo yo, como por los próximos 5 años. Un presidente que bajó línea. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere este Paraguay? Y yo particularmente estoy súper agradecido, me siento identificado con esa política, con ese lineamiento de producción, de poder abrir mercados. Creo que hay cosas que corregir, como el mercado de la carne. Creo que no pueden 4 frigoríficos manejar el negocio de un montón de gente, ¿sí? Porque hoy el precio del gordo inviabiliza el negocio. Entonces, en la etapa final, un productor agropecuario, un ganadero, pierde plata y no puede ser, ¿no? Entonces, creo que deberíamos trabajar como asociaciones, como gremios, como todo en conjunto, buscar mercado, buscarle una salida. Entiendo que es un negocio también el de frigorífico, que no va a subsidiar a un productor, pero creo que como país debemos salir a buscar y a ganar más mercado para que sea toda una cadena donde todos podamos ganar, aunque sea un poquito. En cuanto al costo de producción, estimó que el punto de equilibrio en el Chaco estaría entre 950 a 1.150 kilos de soja por hectárea en campos propios para la campaña agrícola 2023-2024. Y escuchábamos así a los expertos, el ingeniero Luis Cubilla, en representación de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas, la Capeco de nuestro país, y a Marcos Kane hablando en nombre de la Asociación de Productores Agropecuarios para un Chaco Sustentable, APAX. Hablando de lo que nos espera y de cómo se está trabajando ya en esta zafra 2023-2024, y uno de los aportes más importantes, esa diferenciación entre el trabajo en la región Chaco, región occidental, y la región oriental de nuestro país. Nuevamente renovamos nuestro deseo de éxito a todos los trabajadores del campo que producen alimentos para Paraguay y el mundo en esta campaña agrícola en curso, dándoles las gracias también por acompañarnos siempre a través de la señal de Canal Pro. Cerramos este capítulo de Calidad Agrícola y los invitamos a que sigan aquí en la señal de su canal, el canal de la producción. Hasta la próxima.